A través del Fondo de Ciencia y Tecnología, se aprobó para el Departamento del Guaviare un proyecto cercano a los 16 mil millones de pesos, los cuales fueron gestionados por la Gobernación del Guaviare a través de la Secretaría de Agricultura. De este tema nos habla el ingeniero César Borrero, secretario de Agricultura. Bueno, sí, contarle a todos los televidentes y a toda la audiencia que el pasado 1 de noviembre el OCAT Nacional le aprueba al Departamento del Guaviare 16.317 millones de pesos para la financiación de un proyecto de cacao investigación. El señor gobernador presentó este proyecto hace aproximadamente 4 meses. Inmediatamente fue aprobado su plan de desarrollo, lo presentó a Colciencias y el 8 de septiembre del 2016 Colciencias le da un puntaje de 94 puntos de 100, siendo así uno de los proyectos con mayor calificación en Colombia y el mismo 8 de septiembre del 2016 con el puntaje de 94 puntos de 100, Colciencias envía el proyecto de investigación en cacao a OCAT Llanos el 31 de octubre que entra a pre-OCAT y el 1 de noviembre entra a OCAT Nacional, donde están las universidades, donde está el representante del presidente de la República, el representante de doctor Simón Gaviria, el representante del Ministerio de Agricultura y obviamente la directiva de Colciencias. Allí este proyecto lo aprueban por unanimidad. O sea que el Departamento del Guaviare, en cabeza de nuestro señor gobernador, ya tenemos aprobados 16.317 millones de pesos, una suma muy importante para sacar adelante el sector agrícola, especialmente el cultivo de cacao. Yo felicito a nuestro gobernador por haber dejado tan importante monto para la producción de cacao y el sector agrícola en el Departamento del Guaviare. De igual manera, contarles rápidamente a los televidentes que con estos 16.317 millones pretendemos llegar a 200 familias cacaocultoras del Departamento del Guaviare, en donde se van a establecer 6 modelos de siembra o paquetes tecnológicos innovadores, transferencia de tecnología en el cultivo del cacao desde el punto de vista técnico-científico, donde se van a establecer 120 hectáreas de cacao en el municipio de Miraflores, 120 hectáreas de cacao en el municipio de Calamar, 120 hectáreas de cacao en el municipio del Retorno y 240 hectáreas de cacao en el municipio de San José, para un total de 600 hectáreas de cacao en paquetes tecnológicos innovadores para alcanzar la alta calidad, sabor y aroma en el cultivo de cacao. De alguna manera, el proyecto va a llegar a 40 familias de Miraflores, 40 del Retorno, 40 del municipio de Calamar y a 80 familias del municipio de San José del Guaviare. Si tú multiplicas, son 200 familias, de a 3 hectáreas da 600 hectáreas de cultivo de cacao. Esto pues es un logro más para nuestro gobernador. Gracias a OCAT Llanos por haber aprobado ese proyecto el 1 de noviembre, convierte a nuestro gobernador Nevio Jesús Echeverri en el primer gobernador de este cuatrenio en sacarle recursos a Colciencias, porque es bien difícil llegar allí con proyectos de investigación y nuestro gobernador se convierte en el primer gobernador del cuatrenio en sacarle recursos a Colciencias.